Hola y bienvenidos a este nuevo video del canal Edelin. Y es que les traigo un nuevo video de Mortal Kombat 1. Justamente como ya viste en el título, te voy a explicar por qué eres un maldito manco y no te sale ningún pinche combo. De todas formas, está claro que ya hemos platinado este juego y he subido una guía. De hecho, es el video atrás de este. De todas formas, también te lo podré dejar en los comentarios o en una tarjeta justo ahora. Pero bueno, a todos nos ha pasado en algún momento, mientras jugamos Mortal Kombat 1, que estamos esforzándonos en sacar un combo bien cabrón y no nos sale. De hecho, lo repetimos varias veces y apretamos un comando de algún movimiento especial y el puto personaje hace otro movimiento completamente diferente. Tú haces atrás enfrente X y ese güey hace atrás enfrente triángulo. ¡Qué mierda! Así que aquí te voy a explicar por qué pasa. Y es que sí, si no te salen los combos, muy probablemente es por esta función que trae el juego predeterminada. No es tu culpa, a menos que seas muy pendejo. Pero bueno, ahora sí, empecemos con este video. Para la gente desesperada, simplemente hagan esto: configuración, control y cópienlo tal cual lo dejé aquí. Para todos en general. Ya si no quieres saber más de la explicación, te puedes salir, deja tu like, comenta y comparte este video, además de que te puedes ir suscribiendo. Pero para los que sí, primero que nada debemos de tener activado el intervalo de entrada medio. El activar al soltar también lo debemos de tener activado. Controles alternativos evidentemente no. Los atajos de control también manténgalos desactivado. Y es que este es precisamente el que más llega a afectar a todas las personas. Es el que ni siquiera debería de existir, la neta. Ese es el que interfiere directamente con la posibilidad de hacer los combos bien. Así que ahora mismo se los demostraré. Obviamente ahorita estoy hablando de la configuración de control, pero más al rato en el video super corto habrán algunos consejos que te servirán de mucho. Todos de manera predeterminada tendremos activada esa opción. Si no la desactivamos, nos pasará la siguiente: hacemos un combo por más simple que sea y como pueden ver yo lo terminé abajo atrás X, y en lugar de ponerme ese movimiento me puso abajo atrás triángulo, cuando evidentemente del lado izquierdo se nota que sí apreté la X. Entonces no es error mío, simplemente el juego por sus huevos y por esa función me va a activar el movimiento con triángulo. Por lo tanto, debemos desactivarla. Y es que como pueden ver, una vez desactivada, nos salen unos combos bien hermosos. Pero en serio, hermosos, gente. Y créanme, estos combos de 30 golpes van a ser muy complicados de hacer con esa función activada. No es imposible, pero puede ser más complicado. Y eso es prácticamente todo lo que hay que configurar. Por eso este video es demasiado corto, pero créeme que te va a servir a pesar de haber sido muy simple. Y es que mucha gente ya conocía esta especie de truco desde Mortal Kombat 11. De hecho, de esa manera yo lo aprendí, lo configuré igualito en ese juego. Pero bueno, gente, aquí va mi último consejo, y es que te aprendas mejor el timing. Y la manera de aprenderte mejor el timing es estar viendo las animaciones y apretando los botones a conciencia. Me lo explicaré mejor, y es que por ejemplo en Mortal Kombat 11 podías andar encimando los comandos antes de que acabara la animación en pantalla. Aquí no funciona tanto así, no la mayoría de las veces. Y es que en varias ocasiones verás que tu personaje está ejecutando un movimiento y tú luego ya presionas el siguiente. ¿Pero qué crees? No lo va a hacer, cabrón. Muy probablemente va a ser alguna cosa extraña que tú no presionaste. Y es que hay pequeños momentos en los que no puedes controlar lo que hace el personaje, y es como si no apretaras nada. Por ejemplo, yo hago enfrente, triángulo, cuadrado, triángulo, y en lugar de eso nada más me cuenta enfrente, cuadrado, porque no tenía disponible al personaje cuando apreté enfrente triángulo. La verdad es que es muy complicado de explicar, pero pues en sí la recomendación es que se fijen bien a que el personaje esté terminando las animaciones para poder ejecutar en el control el comando del segundo movimiento. Háganlos en orden, créanme, esto es muchísimo mejor y hace más fácil aprenderse y hacer los combos de manera correcta. Por mi parte, esto ha sido todo, gente. Nos vemos en el siguiente video. Deja tu like, comenta, comparte y suscríbete. Adiós. Terminemos.